Bienvenidos y muy buenas noches. Todos los días, ya saben, vamos analizando lo que sucede en Pamplona. Hoy es el día del adiós para muchos visitantes que solo podían disfrutar del fin de semana en nuestra ciudad. Pero aquí seguimos miles de personas tratando de sacarle chispa realmente a los sanfermines. Hoy vamos a analizar lo que ha dado de sí esta jornada de 10 de julio con ayuda de Tomás Hierro. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. José Javier Echeverría, cae la noche ya. ¿Qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, buenas noches. Agradecido a que caiga la noche. Claro que sí. Fernando Garayoa, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Ya bueno, domingo, estupendísimo. Está estupendo, ¿no? Ya un poquito menos de trabajo. Tú que eres periodista en Diario de Noticias. No, la sección de cultura, yo me consuelo coger fiesta en San Fermín. La sección de cultura se relaja un poco, qué suerte. No, no es que se relaje, pero yo intento cogerme fiesta. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Suerte tienes, desde luego. También con nosotros Natalia Sarayes, también periodista. ¿Qué tal, Natalia? Hola, encantada. ¿Cómo estás? Muy bienvenida bien al programa. Pues aquí, genial, de fiesta. O sea, ¿qué más podemos pedir con este sol, esta temperatura? O sea, exacto, no nos podemos bueno, quejar. Ha sido, desde luego, una jornada de intenso calor, hasta más de 35 grados de temperatura hemos tenido hoy en la ciudad. Y ahora ya por la noche un poquito más de fresco, que siempre se agradece. Si algo ha empañado estas fiestas, o al menos la jornada de hoy más si cabe, es el tema de las agresiones sexuales en Pamplona. Vamos a comenzar la tertulia con este asunto. Tomás, ¿cómo miramos, qué mirada podemos lanzar, ¿no?, a una situación de esta naturaleza en nuestra ciudad? Yo creo que es una situación preocupante porque cualquier fiesta y más masiva va asociada a la abundancia, al exceso, comida, bebida, sexo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de delito, estamos hablando de ataque a la libertad más íntima, a la libertad de sexo. Creo que, además de tratarse de delitos muy graves, la imagen que proyectan al exterior sobre la fiesta es verdaderamente nefasta. Es verdad que el ayuntamiento y distintas instancias, antes de empezar las fiestas, habían hecho llamamientos sobre este asunto. No por casualidad el programa oficial del ayuntamiento figura una referencia expresa a ese asunto con un teléfono de llamadas en caso de emergencia, y lamentablemente estas fiestas en ese capítulo precisamente no han destacado por lo hermoso, sino todo lo contrario. Yo creo que lo importante, yo me quiero quedar sobre todo con la manifestación masiva en la plaza del ayuntamiento después de la primera agresión, en la que miles de pamploneses y visitantes manifestaron su rechazo más absoluto a ese tipo de comportamientos. Quiero pensar, insisto, quiero pensar que se trata de comportamientos aislados, producto de los excesos del vino y de las drogas, y no normales, porque si no, sí que sería un asunto para preocupar verdaderamente, aunque insisto, en sí me parecen delitos de la máxima gravedad. Bueno, en la jornada de hoy además hemos conocido nuevos casos de agresiones sexuales, pero es verdad que quizá la de mayor gravedad ha sido esa presunta violación a una joven de 20 años, 5 personas están imputadas, se ha decretado prisión sin fianza para estas personas, y hoy también es tema de conversación entre muchas personas el hecho de que en las redes sociales aparezca la fotografía de estos 5 amigos que vinieron de Sevilla y que ahora se encuentran procesados, imputados por este caso, ¿no?, de presunta violación en la calle Paulino Caballero de Pamplona. José Javier, ¿cómo ves el caso? ¿Qué posibilidades hay de que siga adelante y de que estas personas permanezcan en prisión? Bueno, yo el caso concreto creo que se puede analizar desde dos puntos de vista. O yo, como activista a favor de las personas que en un momento dado son víctimas de un tipo de injusticia, yo estoy muy satisfecho de cuál ha sido la respuesta, tanto ciudadana, policial, judicial, que se ha dado a la denuncia. Y analicémoslos, sino que una persona que va a denunciar este hecho, sin entrar a hacer ningún tipo de valoración más, solo por el hecho de denunciar una agresión sexual, se ponga a trabajar toda la estructura institucional, pero se vaya más allá. Es decir, incluso la ciudadanía diga que ese tipo de conductas que han sido objeto de la denuncia no pueden seguir, no se permiten en Pamplona. Esa idea que se transmite de que Pamplona es una ciudad sin ley y donde vale todo, que antes se visualizaba que iba a otros campos, pero cada vez ha ido viendo que también al aspecto de las agresiones sexuales podía calar en determinada
gente de fuera, no de fuera, sino gente que no sabía lo que ocurría aquí, que no había venido nunca, pues que podía existir cierta permisibilidad en el tema sexual, yo creo que la contundencia con la que se ha actuado es correcta. Otra cosa es yo como abogado, cómo analizaría el caso, que ahí sí que creo que, bueno, pues que hay elementos que igual nos estamos extralimitando, que hay cosas que se están dando por hechas y hay elementos para hacer una valoración más profunda. Exacto, buscamos un poquito pormenorizadamente esa visión también, ¿no? Desde ese punto de vista como abogado. Pero sí me gustaría que nos fijáramos, bueno, cómo esta situación se traslada, por ejemplo, a las redes sociales y los comentarios que aparecen en algunas redes relacionados, ¿no? Con estas personas que en este momento están encausadas. ¿Todo vale en este sentido, Natalia? No, nunca todo vale, ningún tipo de actividad, ¿no? Lo que ocurre es que las redes exponencialmente magnifican también las situaciones y en una sociedad que es digital, pues rápidamente todo se propaga, ¿no? O sea, en cuestión de segundos esto ya te puede generar también un daño para tu reputación, para tu imagen. Entonces, también hay que ser muy conscientes de que si nosotros divulgamos una fotografía, lo que estaban ahora comentando desde el aspecto legal, nosotros, depende de los comentarios que nosotros hagamos, nosotros también podemos ser acusados de infringir una serie también de delitos, ¿no? Contra el honor, contra la imagen. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es de que, aunque nosotros veamos esa imagen, ¿qué comentarios? Si nosotros estamos incluso hasta divulgándola, nosotros también ya podemos incurrir en un delito, ¿no? Lo que yo creo que lo importante es que hay un rechazo en la sociedad global y nos tenemos que quedar con eso, que este tipo de campañas que han empezado desde hace 2 años, ¿no? Desde el ayuntamiento, desde todos los tipos de colectivos, ¿no? Defendiéndolos, son muy necesarias porque dan visibilidad a una situación y a una realidad. Gracias a ese tipo de campañas también se denuncia. Claro. Entonces, pero es verdad que luego hay personas, ¿no? Que consideran quizá positiva esa campaña, pero es verdad, y normalmente son más chicos los que apuntan algunos detalles en el sentido de, bueno, hasta qué punto un piropo parece, ¿no? Que es una extralimitación a la hora de abordar o tratar a una mujer, ¿no? Todavía se generan ciertas dudas o parece quizá la campaña demasiado, entre comillas, agresiva en el sentido del absoluto respeto entre la mujer y el hombre, ¿no? ¿Lo veis de esta manera? ¿Entendéis quizá esa duda de parece que todo es no ahora? No es que sea todo no, la campaña es evidente, no es no. Y lo que yo destacaría es precisamente no solo una manifestación, sino que ha calado muchísimo, sobre todo entre la sociedad pamplonesa y sobre todo entre los hombres de la sociedad pamplonesa, que son los que ya ahora mismo no permiten ese tipo de actitudes. Eso es el gran cambio y el gran cambio que va a hacer posible que esto no suceda. Es decir, que ya no es un policía municipal o es un agente de la ley, sino que cuando sucede algo en un bar es la propia gente a la que dice ya no es no. Ahora, me parece que hace poco en Alemania se acaba de aprobar una ley en la que si la mujer dice no y ya directamente el otro chico o lo que sea le toca, tiene una pena casi de hasta 5 años de cárcel. Es que no es no, punto, ya está. Sí, quizá sería importante ser todavía, ¿no?, más excesivos, tipo el ejemplo alemán, o más insistentes, bueno, que un comportamiento de esta naturaleza esté penado de una forma más gravosa. Bueno, Delia. Voy de charco, hoy voy a ir de charco en charco, seguramente. A ver, yo tengo una teoría y es que el Código Penal viene de una cultura determinada. Nosotros tenemos una cultura respecto al sexo judeocristiana que está, no voy a decir sobrevalorado, ¿no? Pero sí que es verdad que otras conductas delictivas contra otros bienes jurídicos protegidos, el tema del sexo está muy, muy perseguido. Yo entiendo, yo sí que creo que es proporcional cuando hay una agresión, una agresión sexual con un elemento de violencia, que podemos estar hablando de 8 años de cárcel, ¿no? Pues bueno, entendiendo lo que habla, lo que yo siempre pongo el ejemplo de la típica violación de la película La Naranja Mecánica, pero hay otro tipo de aspectos, tocamientos libidinosos, ¿no? En ningún momento defendibles, que podemos estar hablando de 2 años y pico de cárcel, ¿no? Entonces, si eso lo no estoy diciendo que sea excesivo, si eso lo comparamos con otros bienes jurídicos protegidos, donde vemos que por una conducta delictiva pues les puede caer por conducir borracho, con el riesgo que supone para la integridad física de otras personas que van en dirección contraria, pues que se pueda quedar en unos trabajos para el beneficio de la comunidad, podemos ver que igual hay aspectos de nuestra cultura respecto al sexo que
son que llevan a unas penas que igual estamos siendo un poquito desproporcionados, sin decir que hay algunas concretas que están bien, incluso podría ser partidario que fueran mayores todavía. Sí. Fernando, es que creo que cuando estábamos, además lo ha comentado antes Tomás, y hablamos de Sanfermines, atenuantes, alcohol, drogas, yo creo que la base es la educación, y aquí no debiera haber... me vas a decir que legalmente sí es un atenuante el alcohol, pero no, es que no vale esto de que estaba borracho, no vale de que iba drogado, no, perdona, es que es algo educacional, desde la base tenemos que educar a la gente para decir que esos excesos no valen y que, como bien decías antes, San Fermín no es una tierra de libertad en la que puedes hacer todo lo que quieras por muy alcoholizado que estés. No, pero una cosa es que no va, yo estoy de acuerdo, o sea, no todo vale y hay que sancionar, lo que estamos hablando es... la proporcionalidad de determinado tipo de condenas a determinado conductas. Es decir, el peligro que ocurre con esto es que ahora nos están bombardeando, y repito que me parece que la mejor campaña de publicidad en contra de las agresiones sexuales es ver a estas cinco personas, independientemente de su culpabilidad o no, en el furgón camino de la cárcel. Sí. Eso ha abierto los telediarios hoy en todas las cadenas. Pero no los vemos, ¿eh? No, eso los telediarios se ha visto... Y eso transmite... Pero que a ellos no los vemos. Transmite, no, pero el mensaje es claro. Sí. Es decir, pues existe un riesgo de que acabes en la cárcel si te pasas con el tema sexual. ¿Pero qué imagen traslada esto también de la ciudad, ¿no? ¿Qué imagen fuera de nuestro contexto y al ámbito nacional? A veces, ayer lo comentábamos también en la tertulia, da cierta pena, ¿no? Que cuando se habla del encierro, en primer lugar, por ejemplo, en un informativo nacional, ¿no? Sí. O en un programa nacional, a renglón seguido se habla de la agresión sexual en Pamplona. ¿Qué imagen estamos proyectando, Natalia? ¿Nos puede perjudicar a largo plazo? Yo creo que lo que perjudicaría es... Sí. Entonces, eso es lo que perjudicaría. Y lo que tiene que ser es un ejemplo de cómo en una fiesta se reacciona. Sí. Natalia, te escuchamos un poquito mal. Ahora vamos a seguir, por supuesto, escuchando tu argumento. Vamos a resolver rápidamente, que escuchamos con cierta deficiencia. Tomás, como decíamos, ¿qué imagen no proyecta Pamplona cuando se cuenta el encierro y después se cuenta cómo ha habido esta situación de violación, presunta violación a una joven, otros tres casos de violencia de distinta intensidad? ¿Qué estamos mostrando de nuestra ciudad al mundo? Bueno, es una imagen negativa, pero vosotros, aquí estáis tres periodistas, sabéis que noticia es aquello que se sale de lo ordinario, lo que entra en lo dramático, lo morboso, lo delictivo. Y es inevitable que esos sucesos convertidos en noticia se publiquen. Otra cosa distinta, estoy de acuerdo completamente con Natalia, es, bueno, se ha producido el hecho, ¿por qué ocultarlo? Lo importante es que ha habido una reacción de instituciones y de los ciudadanos y, por lo tanto, eso sería lo que, desde mi punto de vista, los medios de comunicación tendrían que primar al lado mismo, a la misma altura que el propio delito, no quedarse solamente con la primera parte, porque indudablemente la imagen que se proyecta es verdaderamente nefasta de la fiesta. Claro. Hay un compromiso también de los medios de comunicación para abordar de la mejor manera este tema, ¿no? Evitando caer en el morbo, dando datos que no son necesarios, de alguna manera siendo lo más neutro posible, efectivamente, para evitar, bueno, pues situaciones que quizá en años anteriores, cuando no existía este pacto, podríamos decir, se pudieron producir, no tanto en Navarra, pero sí en otros medios nacionales, ¿no? En lo que se refiere a los medios de comunicación, Navarro, hablo ahora simplemente como lector, espectador u oyente de radio, yo creo que el tratamiento que se está dando a estas noticias es el adecuado, precisamente porque, insisto, desde mi punto de vista, ha estado a la par el relato del suceso hecho con precisión, pero al mismo tiempo con austeridad y al mismo tiempo... la puesta de relieve de esa reacción. No podría decir lo mismo como lector de algunos medios nacionales y de algunas cadenas nacionales de televisión que, lógicamente, han primado en la noticia el hecho delictivo y la reacción ciudadana ha quedado, digamos, tan empalidecida. Así es. Natalia, ahora sí que recuperamos a Natalia. Ya tengo pilas. Sí. Ya vamos. Sí. Eso es. No, bueno, totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es eso, es cómo reaccione la ciudad y cómo reaccionen las instituciones y toda la sociedad en su conjunto lo que va a marcar cómo afecte, ¿no? a la imagen de la fiesta.
Y ahí es muy importante también la reacción de los medios. Y entonces vemos que los medios nacionales, acompañando una información de una, bueno, de un acoso sexual, de una agresión, con fotos que demuestran pues un tratamiento que es machista, porque es la realidad, entonces están haciendo eso sí que está haciendo mucho daño, ¿no? Porque eso es lo que está incentivando a generar una cultura de que aquí vale todo. Claro, entonces, Fernando, eso es lo denunciable también. Me da una clave, y es sobre todo en las cadenas de televisión nacionales, estamos viendo que prácticamente ligado al tema de las agresiones sexuales, la imagen repetitiva que sacan una y otra vez es una chica quitándose la camiseta en el chupinazo. A ver, un caso aislado, dos casos, que tú con tu cuerpo puedes hacer lo que te dé la gana, pero si ya vinculamos esa imagen con determinada noticia, estamos uniendo dos cosas que eso sí que está generando un conflicto. Yo sí que creo que ha habido un corte. Al final el problema es la noticia... se puede sacar de diferentes sitios. Mira, tenemos un ejemplo que es cuando los australianos venían, o no sé si siguen haciendo, y se tiraban de la fuente de... tú de puedes sacar esa noticia de dos maneras. ¿Sí? Una, al tío que se tira y los amigos cogiéndole, o al que se ha abierto la cabeza o está tetrapléjico en el hospital de Navarra. Sí. Entonces, si nosotros hubiéramos sido capaces, entre comillas, de sacar al lesionado, pues igual estaríamos transmitiendo un discurso con lo que ha ocurrido, desgraciadamente, con el hecho tan lamentable, la imagen previa ya existía. Es decir, la imagen del libertinaje sexual en Pamplona, que cada uno lo entendía como quería, es decir, puede haber gente joven que decía, vamos a tener sexo libre, voluntario y sin ningún tipo de compromiso. Y había otra gente que decía, bueno, libre hasta cierto punto, si no puedo conseguirlo de una manera, lo consigo de otra. Pero esa cultura ha podido calar fuera de Pamplona. Vamos a avanzar, ¿no? Y eso se ha cortado. Eso es la imagen que proyectamos desde Navarra al mundo. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego seguimos con otros temas. Dejamos este que quizá es la parte más oscura de la fiesta y que lamentamos profundamente en favor de otros asuntos más culturales, más taurinos y otras cuestiones, otras historias que pasan en estos 9 días de jolgorio en Pamplona. Una pausa y seguimos. Claro que sigue la fiesta en este final de fin de semana. Nos fijamos también en el encierro que hemos vivido hoy con dos heridos por asta de toro, dos jóvenes de Valencia de 29 y 34 años de edad. Bueno, si hubiera que hacer balance de los encierros de estos sanfermines, ¿con qué nos quedamos, no? Porque es verdad que están siendo de una peligrosidad considerable. ¿O Fernando no ve los encierros? No, sí los veo. No los vivo en directo, no los he vivido nunca. ¿Sí? Quiero decir que no corro los encierros, pero por supuesto que los veo. Hombre, evidentemente, pues la peligrosidad está ahí y el debate siempre es el mismo, pues entre los que vienen de fuera y no conocen las normas, los que están aquí, pero claro, es que es muy difícil que todo el mundo que venga de fuera conoce las normas, porque nosotros pensamos que todo el mundo lee los periódicos, que todo el mundo está súper informado de cómo se tiene que correr un encierro, y realmente yo creo que no todo el mundo lo sabe. O sea, tú vienes aquí, te han dicho que tienes que salir por unas calles, que hay unos toros y ya está. ¿Cómo se informa esa gente? Pues sí, bueno, algunas personas, ¿no?, y lo han comentado, que no son conscientes de la peligrosidad de los momentos que se pueden vivir en una carrera muy corta, 850 metros, pero en la que te puedes jugar la vida en segundos, Natalia. Que te la juegas. O sea, la realidad es que en el encierro se da todo lo que sea, pero si es algo es peligro. O sea, entonces, libremente, quien, bueno, quiere acceder a él tiene que ser consciente de lo que está haciendo, o sea, que pone en peligro su vida y también la de los demás, ¿no? Entonces, es muy importante incidir en eso, porque si no, pasa lo que pasa. Y a mí sí que me ha llamado este año mucho la atención es las imágenes de la gente, o sea, con teléfonos, es decir, con teléfonos móviles, corriendo, llevándolo en la mano, sacándose un selfie, es decir, hasta que, volvemos como lo de antes, hasta que no se sancione, o sea, se identifique, se sancione en esos casos y la gente entienda que eso no se puede hacer, pero por peligro propio y por el peligro de los demás, y eso que hay una mayor van a seguir ocurriendo, ¿no? Este año hay nuevas cámaras que, bueno, pues tratan de buscar los momentos más comprometidos para evitar escenas de mayor peligrosidad en esta carrera, José Javier. Pero a pesar de voy a por el segundo charco de la tarde. Venga, adelante, el tercero ya, José Javier, el tercero. Mira, al toro lo ponen ahí, que no ha elegido correr, y lo único que hace, yo creo que el primer mayoral dijo, no sé si utilizo la palabra acojonado o
dijo, porque no eran nobles, le dijo el periodista, y dice, nobles no, lo que eran acojonados, van con la cabeza arriba. Y entonces, a mí los que realmente me están dando miedo este año en el encierro son los humanos. O sea, fijaros las imágenes, agarrones, empujones, por coger medio metro de, o por salir en la televisión, ya les llamaremos a este programa para que vengan el que quiera. Claro, pero por sí. favor, que no vale la pena. O sea, hemos visto empujones. Decimos la normativa. Yo sigo pensando que en los Sanfermines no es un ámbito ajeno a la ley. El otro día un divino iba corriendo, no sé si lo visteis, me parece que era el primer encierro, va corriendo un divino y se pone por delante de él un chaval joven con una camiseta del Cádiz. Se apoya en el toro y el divino, durante la carrera, le dio una colleja, ¡pas! El mismo divino el otro día le pegó un puñetazo a uno porque iba agarrándose del toro. Es decir, los ciudadanos tenemos, podemos ejercer una fuerza en el encierro para aplicar esa ordenanza que igual no la saben. Ah, buena pregunta, por supuesto, ¿no? Se está, poder... Hoy mismo... Bueno, hoy es de alguna mismo, manera, José Javier, cuestionar en las a los mozos que saben dado, correr. En las vaquillas, hoy mismo, y que se ha dado a una no paliza monumental a un chaval por agarrarle la cola a la vaca. Claro. Que seguramente tenga sanción agarrar la cola a la vaca, pero las personas que han agredido al que ha incumplido esa normativa están localizadas, van a ser sancionadas por la administración, van a ser llevadas a la justicia. También Tomás, ¿qué opinas? Los divinos están en su derecho de poder facilitar, bueno, pues la vida a muchas personas con un manotazo, con un golpe, para evitar, ¿no?, una caída o un comportamiento negativo respecto a lo que tiene que ser el buen transcurso del encierro, ¿o no? Yo no me atrevería a decir tanto, como decía que el doctor es tiene la Iglesia, ¿no? Pero sí que quería exponeros una reflexión general que yo creo que es permanente en el encierro. Algo yo creo que insinuaba Fernando en su intervención. En el fondo, el encierro y los toros en sí mismos son una paradoja absoluta. Es decir, hay un intento muy loable de regular, de legislar, de garantizar la seguridad de un acto que en sí mismo es bárbaro y que implica un riesgo, como recordaba Natalia, mortal. Yo recuerdo hace unos pocos años, teníamos en casa un visitante austríaco, director ilustre de teatro, de ópera, etc. Y hablando de este asunto me decía, Tomás, pero ¿no sabéis lo que tenéis en Pamplona? Dice, este es el mayor teatro, el más hermoso del mundo, porque aquí se muere de verdad. El problema es que la gente no es consciente de ello. Y por otra parte, segunda reflexión, yo creo que todo lo que tiene que ver con la mitificación de la fiesta, en fin, vamos a olvidarnos de nuestro querido Ernesto Hemingway, tiene que ver con la literatura, pero tiene que ver con los medios y particularmente con la televisión. Y todo lo que queda mitificado pierde realismo, se huye de la prosa, se huye de la muerte, se huye de las heridas, se huye de los empujones y, por lo tanto, el deseo de participar en algo que puede poner a las personas en condición de héroes como personajes extraordinarios. Luego la cosa es mucho más vulgar, la cosa tiene que ver con el exhibicionismo, pero en el fondo, digamos, queremos hacer algo extraordinario, queremos limitar la entrada y al mismo tiempo estamos exaltando algo que en sí mismo resulta muy apetecible, bueno, pues cierto, especialmente para ignorantes. Solo un paréntesis. ¿Eres consciente que el Ayuntamiento de Pamplona a mí, si ahora me monto en mi moto y voy sin casco, me multa porque pongo en peligro mi integridad física y está promocionando un acto donde está promocionando que poner en peligro la integridad física de las personas claro, que participan pero en ese eso acto? Voy, esa es la paradoja. Favor. Es decir, por una favor. Parte. Paradoja, el, no. Volvemos es una contradicción. ¿A qué sería de la fiesta sin el encierro? Claro, o sea, eso es. Es decir, de la exhibición sin quema de brujas. Pues claro, vale que avanzar. Pero claro, la esencia cosas. Misma es una actividad en sí peligrosa y en ocasiones, lamentablemente, mismo, trágica ¿no? y mortal. Y queremos además, hacer que sea algo perfectamente controlable, ¿no? Que no puede no ser. Es posible. Se ha planteado a veces, ¿habría que limitar el número de corredores? ¿En qué condiciones? ¿Habría que hacer? No lo sé. Yo creo que eso es. Obligarles, por cierto, ¿no? José Javier, Tomás. Sí y en caso convence. De que va, de que sean atendidos en el hospital, en la sanidad paguen, pública, perfecto, lo paguen. Perfecto. Lo paguen, como los montañeros, seguro para ir al monte. Sí, 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 sí. Bueno, bueno.
Potentes, ¿eh? Las ideas que lanza José Javier Echeverría y que seguramente remitirá al Ayuntamiento de la capital navarra no tarde, ¿no? Frente a esto quería decir, bueno, hoy por supuesto recordamos a Daniel Gimeno, la última víctima en el encierro de Pamplona. Hoy se le ha tributado un homenaje, ahí vemos, ¿no?, en ese lugar donde perdió la vida. Es un día importante en el que, bueno, pues Pamplona entera se suma, ¿no?, al dolor de esa familia que siempre ha reconocido el amor de este chico por el encierro, y esa familia que, bueno, reconoce también el amor por estas fiestas de Pamplona con todo el cariño, ¿verdad, Fernando? Al final, el charco que salga él, ¿sí? Yo en ese charco no me voy a meter, pero esto es una pasión, es algo absolutamente incontrolado, estamos hablando de algo absolutamente pasional en el que tú te metes ahí sabiendo muchas veces que te juegas la vida. Hay muchos que no saben que se juegan la vida, pero precisamente no solo es el mito, sino ese es el riesgo, eso es lo que le hace bonito, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que lo hace absolutamente atractivo, no solo para la gente de aquí, sino para toda la gente. Claro. Sí. Bueno, y frente a esto, la belleza que entraña para muchos el encierro, incluso también las corridas de toros, la protesta antitaurina, los denominados gladiadores de la paz, que tienen un nombre bastante bélico, ¿verdad? Protestaban, como estamos observando ahora, ayer por la tarde, cerca del coso pamplonés, contra los espectáculos taurinos. Natalia, ¿qué fuerza crees que tienen en Pamplona este colectivo que lucha efectivamente por la desaparición de este tipo de festejos tradicionales de nuestra ciudad? Hombre, pues tiene, en este caso tiene la fuerza de la proyección, ¿no? Te quiero decir, San Fermín es una fiesta mundial, y entonces saben que una protesta ahí va a tener una imagen que va a dar prácticamente la vuelta al mundo, ¿no? Entonces es un poco también aprovecharte de una fiesta para hacer causa tuya lo que tú defiendes, ¿no? Pero yo creo que volvemos, ¿no?, también como al tema del encierro, o sea, es muy difícil que desaparezca una cadena, o sea, que desaparezca el encierro implica también que desaparezca también el acto taurino, entonces es mucho más complejo que solo la defensa de los animales, ¿no? Yo creo que esto es un tema de un debate muy profundo, ¿no? Pero es normal que quien está en contra venga y se manifieste, ¿no? En San Fermín es lo normal. Es verdad que fueron, bueno, pues decenas de personas las que mostraron su protesta, efectivamente, por lo que iba a suceder en la monumental pamplonesa. Pero ¿tiene suficiente calado, por ejemplo, en esta ciudad esa protesta? ¿En otros escenarios tiene más fuerza? Hombre, a mí ya me gustaría que el alcalde del cambio, al que tantas cosas tanto mérito y tanta racionalidad en muchas cosas que le oigo cuando habla de los toros, patina totalmente nuestro alcalde. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Navarra aprobó hace bastantes años una de las normas más proteccionistas de la vida animal que hay en toda España. Pone todos los derechos que tienen las lagartijas, el pajarito que está no sé dónde, toda la lista, no se puede hacer nada con ellos, y abajo te pone, todo esto no es aplicable a los toros. O sea, todo lo que entiende que es Tomás, necesario. No, ¿lo ves también paradójico? No. ¿Somos consecuentes o es consecuente en este caso el alcalde de la ciudad, como indica José Javier? Bueno, pues critica, yo creo que estamos Javier, en esas faltas de coherencia en las que creo que nos movemos todos a título particular y colectivo. Es decir, eliminar los toros de San Fermín pues sería, y el encierro sería eliminar la fiesta. Y ahí estamos. Entonces yo creo que a mí me parece muy bien que grupos que tratan de defender a los animales, como decían, aprovechen el altavoz que suponen unas fiestas con una proyección como esta, pero me da la impresión que en Pamplona tardarán muchos años en que esas ideas referidas a los toros calen, o mucho tendría que cambiar la sociedad. Sí. Teniendo en cuenta que se trata no solamente de una fiesta muy arraigada en el tiempo, sino, no nos olvidemos, en toda fiesta hay pasiones, hay emociones y hay muchísimos intereses creados de distinta índole, y por lo tanto desmontar por completo o casi por completo una estructura que esencialmente se asienta en los toros, yo en este momento lo veo muy, muy difícil, pero mayores castillos han caído. No parece una cuestión fácil, al menos aquí en la ciudad. En el tramo final, porque tenemos que seguir avanzando, ya que los fuegos artificiales están pidiendo paso también, por supuesto, vamos a mirar un poquito los sanfermines culturales. Fernando, que es redactor de cultura en el periódico, en Diario de Noticias, me gustaría comenzar contigo y que todos, bueno, viéramos un poquito si hemos avanzado en positivo con la propuesta cultural de este año, si los conciertos merecen la pena, si hay que avanzar por otro camino. Hoy, por cierto, que actúa
sitúa en la Plaza de los Fueros de Uncandú. ¿Cómo lo ves, Fernando? ¿La programación es suficiente? ¿El planteamiento que se ha hecho este año habría que mejorar? Pues la palabra suficiente aplicada a San Fermín es bastante complicada. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos en los conciertos en la Plaza de los Fueros ha habido un abanico mucho más amplio para todos los gustos. También es verdad que en otras plazas se han retirado los conciertos que habitualmente había, pero yo creo que al menos la programación general de los fueros es más variada. La programación de ellas también ha sido muy acertada. Uh-huh. Desde luego este año no ha habido vetos, los conciertos han sido bastante acertados de grupos muy importantes, pero ahora llegamos a lo que tú dices de palabra suficiente. Sí. ¿No? Si tenemos la fiesta más grande del mundo, lógicamente querremos tener pues la mejor programación también cultural del mundo. Eso todavía no lo tenemos. Uh-huh. Es un debate en el que llevamos trabajando sí. muchísimo tiempo, pero lógicamente pues lo que pretendemos es pues cerrar la Avenida del Ejército uh-huh. y tener a U2 tocando claro. en la Avenida del Ejército, valor, porque ¿no? esto es San Fermín. El valor que se le da a la cultura en San Fermín es... A U2 tráemelo el 16 de julio, por favor. Mejor, ¿verdad? Natalia, ¿tú cómo lo ves? Ahí estamos viendo uno de los conciertos sí. de éxito con Fermín Muguruza, bueno, yo también creo, una sí. buena propuesta de jazz. ¿Te parece que Pamplona da la talla culturalmente en San Fermín? Bueno, una cosa es dar la talla musical y dar la talla cultural, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Desde el punto de vista de la música es muy difícil contentar a toda la gente. Entonces yo lo que creo que sí ha sido acertado este año es que por lo menos cada día se dedique a un tipo o un estilo de música, ¿no? Eso sí que ha sido, por lo menos para intentar contentar, ¿no? Otra cosa es luego el acierto, ¿no?, del grupo que ha venido a representar cada estilo musical. Y luego sí que hay un pequeño oasis siempre, muy cuidado, que es el tema del jazz, ¿no?, en San Fermín, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es un pequeño referente que se ha ido gestando, sí, ¿no?, a lo largo del tiempo. Ha habido una cosa muy importante, y es que se me había olvidado decirlo antes, que por primera vez a lo que son los grupos de Navarra y a los grupos de Pamplona se les ha dado un apoyo real en San Fermín. Es importante ese matiz, ¿no, Tomás? Sí. ¿Crees también que eso es, bueno, una llamada de atención, de mostrar sí. la música navarra o la cultura navarra en este escenario internacional? A mí eso me ha parecido uno de los aspectos uh-huh. más interesantes. Desde hace años el Ayuntamiento trata de hacer una programación musical que contente pues lo que es la diversidad de los protagonistas de la fiesta, por generaciones, por gustos, y yo creo que eso en términos generales se consigue, pero me ha parecido especialmente atinada la presencia de grupos locales, porque además, como habéis comentado, hemos comentado a propósito de otras cuestiones menos favorables de la fiesta, aprovechar Pamplona es casi el centro del mundo festivo, desde luego lo es, con gran diferencia, con carácter nacional, y que por lo tanto eso pueda suponer un aliciente, una mayor proyección para los grupos locales, me parece un acierto que habría que profundizar en el futuro. Perfecto, bueno, pues nos vamos a marchar con dos palabras que le vamos a conceder a José Javier Echeverría, que es que no se ha metido, como él dice, en muchos charcos y charquitas, ¿no? José Javier, de 1 a 5, ¿con qué te quedas? O de 1 a 10, ¿con qué te quedas de la programación sanferminera? ¿O qué le falta? Porque con tu espíritu crítico seguro que encuentras un fallo. Rápidamente, hombre, que nos vamos a los fuegos. Está claro que eliminaría toda la parte de espectáculos con animales. ¿Sí? Eso está claro. Yo creo que, igual es que me estoy haciendo mayor, seguramente, yo he hecho en falta la espontaneidad en la calle que había en el pasado. Venga, pues nos quedamos con esa espontaneidad no programada. Muchísimas gracias a los cuatro, Tomás, Fernando, José Javier, Natalia. Vamos a ver ahora qué nos ofrece esta noche maravillosa de San Fermín, la pirotecnia madrileña Vulcano. Con los fuegos artificiales nos despedimos, pero volvemos mañana. Hasta pronto, adiós.